Hasiko gera. Egunon guztioi, eta mila esker tortzeagatik. Bueno, gaur, aurkezten dugu datorren astean, Zumarragan, egingo diren lehen aldiz, Gipuzkoako bide berdeak suspertzeko lehenengo jardunaldiak. Jakin badakizue Gipuzkoak baduela apostu estrategiko bat etorkizuna eraikiz izenekoa eta mugikortasun jasangarriaren inguruan bide berdeen suspertzeko proiektua dugu esku artean gure departamentuak eta taforu aldundiak. Zertan datza proiektu hau? Bueno, ba, Gipuzkoan 120 kilometro daude, bide berdeko kilometroak. Zer dira bide berdeak? Ba, bide berdeak dira trenbide bideak, baino erabili gabe daudenak, eta hori bide berde hoiek, mugikortasun jasangarria eta osasuntsua izateaz gain, proiektu honek helburu zehatz bat dauka. Tokiko eta bailarako enplegua, ekonomia, garapena suspertzea bide berdeen inguruan. Espainian badaude hainbat exemplu eta baita beste Europako hainbat herritan, Danubio inguruan, Loira inguruan, Irlandan, eta gaur egun turismo berdearen ardatz nagusienetako bat da bide berdeen turismoa eta suspertze hori. Ze bide berdeen inguruan enplegu izugarri ari dira sortzen. Estazio geltoki zaharrak biziberritzea adibidez edo errekuperatzen, alberge txikiak, ostatu txikiak, bidai agentzien inguruan baita ere mugikortasun osasungarriaren inguruan rezeptiboak osatuz, enpleo eta garapen tokikoa suspertzen ari da, eta guk horixe egin nahi dugu Gipuzkoan. Horregaitik, Zumarraga hartu dugu toki bezala, ze hortik ateratzen da edo hortik badago bide berde bat, Urolakoa, eta han bertan ehun persona, teknikari, politikari bilduko gera proiektu hau abian jartzeko. Ze helburua horixe da, pixkanaka proiektu hau edatzen joatea udalekin, garapen agentzikin, bizikletaren inguruko eragileekin. Decía que hoy damos a conocer unas jornadas, las primeras jornadas que se hacen en Gipuzkoa sobre el proyecto de recuperación y de revitalización de las vías verdes de Gipuzkoa que estamos poniendo en marcha desde el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, integrado en el paraguas, en el proyecto de Etorkizuna Eraikiz, que está sentando las bases de los proyectos de la Gipuzkoa del futuro. ¿Y por qué este proyecto de revitalización de vías verdes en Gipuzkoa? Bueno, pues en nuestro territorio hay cerca de unos 120 kilómetros de vías verdes, que son antiguas vías del ferrocarril en desuso, que atraviesan en general paisajes preciosos, verdes, como dice su palabra, y que nosotros tenemos ahora cinco itinerarios que suponen cerca de unos 86 kilómetros y nos quedarían unos 35 kilómetros de recuperación, que parecen pocos en relación a la cifra global, y es verdad, pero que son itinerarios complejos, porque están en condiciones, la mayoría de ellos, muy deterioradas, especialmente el Vasco Navarro, con un montón de túneles que hay que recuperar, y es un proyecto complejo.
Pero más allá de la propia recuperación de las infraestructuras, como esas vías verdes, esos caminos que nos van a poder llevar de un sitio a otro, este proyecto de revitalización de vías verdes tiene un componente esencial, que es el desarrollo de la economía local y comarcal, el desarrollo de puestos de trabajo vinculados al turismo verde, al turismo sostenible de la bicicleta, al cicloturismo, a la recuperación de edificios, antiguas estaciones, por ejemplo, que pueden servir para albergues, pueden servir para pequeños negocios hosteleros, la creación de agencias y de receptivos dedicados al turismo verde. Pequeños negocios vinculados a la bicicleta, a los talleres, al alquiler de bicicletas. El turismo verde en el resto de España y en el resto de Europa está siendo una de las fuentes de ingresos y de creación de empleo más importantes del turismo sostenible, ¿no? Y les voy a dar un dato que es muy, muy significativo. El cicloturismo produce anualmente en Europa un impacto económico directo de 44.000 millones de euros. Los países que están a la vanguardia son Francia, con la vía del Loira fundamentalmente, Alemania, con el Danubio, que ya tiene un recorrido de muchos años y un grandísimo impacto. Y España también se está haciendo un hueco. Y de todas estas experiencias podremos aprender porque en estas jornadas de Zumárraga vamos a contar con expertos nacionales e internacionales que nos van a explicar efectivamente cómo han conseguido esta creación de empleo, esta generación de desarrollo económico local y comarcal. Las jornadas cuentan con la colaboración de Basquetour, del Gobierno Vasco, de la Dirección de Turismo, porque el Gobierno Vasco está haciendo también una apuesta importante por este tipo de turismo con la revitalización del Vasco Navarro. También contaremos con representantes del Gobierno de Navarra. Navarra está haciendo también una apuesta decidida por la recuperación de vías verdes. Nosotros con ellos tenemos un proyecto transfronterizo, pero también compartimos la vía verde del Leizarán y ellos, por ejemplo, ya están recuperando en Leiza una antigua estación también para un albergue. En España, como les decía, hay dos experiencias fundamentalmente muy exitosas: el Carrilet de Girona, que está dando ya trabajo pues casi a más de 10 personas en la fundación del Carrilet y está generando muchos empleos indirectos. También en Andalucía tendremos las experiencias internacionales de Irlanda, el Reino Unido y el Loira también. Y en ese sentido creemos que van a ser unas jornadas muy interesantes que van a contar también con unos talleres específicos para trabajar diferentes aspectos de esta economía que se puede generar en torno a las vías verdes. Y también pedalearemos, que creo que es importante. El jueves por la tarde cogeremos las bicis y recorreremos la vía verde del Urola, desde Zumárraga hasta Azpeitia. Y se trata, en definitiva, de comenzar a trabajar este proyecto de recuperación de vías verdes con la participación y la colaboración de todos los ayuntamientos, las agencias comarcales, el sector de la bicicleta. Participará también, por ejemplo, Orbea en estas jornadas, que tiene no solo un producto, que son las bicicletas eléctricas, sino también una estrategia vinculada al turismo verde, ¿no? Y en ese sentido creo que son unas jornadas importantes que se van a celebrar en Zumárraga, porque el Ayuntamiento de Zumárraga tiene también una especial implicación en esta recuperación de vías verdes y hemos querido
localizar allí estas jornadas para que, bueno, pues se visualice también que esta es una apuesta por el equilibrio territorial en Guipúzcoa, por fomentar un turismo sostenible, un turismo verde que dará trabajo también al interior y dará visibilidad turística al interior del territorio de Guipúzcoa, y en ese sentido estamos colaborando estrechamente con el Departamento también de Turismo, Deportes y Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque este es un proyecto que es transversal del conjunto de la Diputación y que, como les decía, es un proyecto que es de corto, de medio y de largo plazo, porque no se les escapa que va a requerir de inversiones para recuperar físicamente los kilómetros que quedan todavía por recuperar y que son casi los más complejos, y también una estrategia concertada con los diferentes estamentos locales y comarcales para ir priorizando tramos, priorizando actuaciones y conformar entre todos un proyecto de presente y de futuro vinculado, como les decía, a las bicicletas, al uso de las bicicletas como medio de transporte sostenible y saludable, pero también como medio de generación de empleos y de riqueza local y comarcal. Y por mi parte, creo que más o menos lo he dicho todo. Si tienen alguna pregunta, alguna. Ba, gehiena Basko Navarroa, Antzola Zumarraga y la conexión del, ¿no? Del Basko Navarro Escoriaza-Arlabán. Hay casi ¿cuántos túneles por recuperar? Unos 12 túneles, algunos que están en un estado lamentable, otros. Los podremos igual actuar, podremos recuperarlos de una manera más sencilla, pero hay otros que son complejos de recuperar y eso es fundamentalmente lo que nos permitiría la unión entre Guipúzcoa, Álava y Navarra. El Basco Navarro es un proyecto importante. El Basco Navarro es el tren que antes iba. A ver. No, Estella. Hasta Malta, eso es. Y hay un tramo importante de esa ruta, de ese itinerario que pasa por Álava, que está ya prácticamente rehabilitado y falta la conexión que nos permitiría, pues eso, unir los tres territorios, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Sí, forma parte del guipuzcoano. Sí. En Zumárraga. Unen las dos. Son los antiguos trazados de los ferrocarriles. Uno es el Vasco Navarro y el otro era el ferrocarril del Urola, que hasta hace muy poquito estuvo en funcionamiento. Como el del Plazaola también era la antigua vía que iba hasta Leiza y más adelante. ¿Alguna aclaración más? Si os damos un mapa para que veáis cuáles son los tramos que faltan. Y un día haremos una excursión. ¿Vale? Va, espada besteik, eskerrik asko. Mila esker.